Hola, muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de nuestro noticiero. Estos son los títulos de hoy. ¿Cuántos años en Debari? Mirá, más de 15 años. Bueno, ¿y cómo ha sido este año? Como todos, seguramente con muchas parejas, participando tanto del tejo como de las bochas. Sí, la verdad que sí, con muchos días de participación. Esta última semana con toda la semana de competencia en tejo y en bochas, salvo el día de ayer que no nos dejó la lluvia, pero la verdad que muy contentos porque todavía siguen en auge los torneos de verano en Debari, como en Bocayuga, pero bueno, todos los años tenemos una participación muy, muy grata, tanto en el tejo como en las bochas. Bueno, es una cosa que siempre la esperan, ¿no? Porque ya cuando empieza el año o bien cuando está terminando el año ya están empezando a preguntar a ver cómo tienen que hacer para anotar, si todo seguramente que es así, ¿no? Sí, así es. La verdad que sí, ya en diciembre la comisión también se empieza a mover para preguntar a ver qué día vamos a caer en Debari y empezar a organizarse ellos para darle de comer, conjunto con el encargado de la cantina o la cantinera, para darle de comer a la gente y acobijar a la gente que se acerca tanto a jugar a las distintas disciplinas como a ver y a pasar una noche de verano en Debari. Bueno, estamos en miércoles y seguramente todo termina el viernes y se hace el cierre tanto de Debari como de Bocayuga acá. Sí, va a ser una cena tranqui, sencilla. Vamos a compartir casualmente que la comisión va a preparar empanadas y choripán para todos aquellos que quieran participar con una tarjetita de 200 pesos, todo a beneficio de la comisión del club. Y bueno, aquellos que quieran participar se tienen que comunicar con ellos para poder estar en las finales del tejo y de las bochas el viernes próximo. Así que esperamos que la comunidad tanto de Debari como la de Distrito de Pellegrini se pueda participar de este evento, cerrando parte de la actividad de los deportes de verano, ya que todavía nos quedan torneos de beach 6 ciudades y nos quedan los torneos de natación 6 ciudades que también culminan a mediados de febrero. ¿Cómo ha sido el verano en Pellegrini? Bien, muy contentos con el tema de la participación de la gente en el natatorio de nuestra localidad. Este año ha repuntado y eso es importante, que participen, que nos acompañen con la utilización de la pileta. Si bien en los torneos de verano no ha sido masivamente lo que nosotros esperábamos, pero contentos porque también la comunidad se acercó y hemos podido lograr diferentes actividades y ofreciéndole las diferentes alternativas desde el área de deporte. Mañana casualmente somos parte de esta organización junto con la provincia. Estamos cerrando lo que es la escuela abierta de verano, jueves, con muestreo a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, con campamento para todas las escuelas abiertas del distrito y todas las sedes en donde las localidades de Bocayuga y de Debari van a participar, como la sede del CEF
y la del Centro Educativo Complementario. Así que contentos porque estamos cerrando un verano más con mucha participación. Bueno, ¿y cómo ha sido el Seis Ciudades con la participación de la natación en Pellegrini y también del Beach Volley? Casualmente hoy miércoles estuvimos en la tercera fecha en la localidad de Tres Lomas. La primera vez que Tres Lomas hacía un torneo regional de natación, así que muy contentos ellos porque hemos logrado a nivel regional una unión y una participación masiva para todos aquellos que les gusta la natación. Y bueno, también nos quedan dos fechas la semana que viene. El miércoles de la semana que viene viajamos a Carué y cerramos en Casbas el 12 de febrero. Así que también muy contentos con la participación, con los chicos que se enganchan, a chicos que participan en la escuela abierta de verano y en la escuela de natación que ofrece el municipio desde el área de deporte. Bueno, reiteramos lo que va a ser el viernes acá entonces con la final del verano. El viernes acá los esperamos a todos a partir de las 21 horas a participar y a acompañar a aquellos que llegan a la final, tanto en bochas como en tejo, y bueno, y a compartir un choripán y una empanada para hacer el cierre de lo que es la actividad de verano en Debari, en la entrega de premios. Así que bueno, contentos por todo como se está dando. Gracias, Luis. A vos. Seguimos con más información. Vamos a vivir un momento muy, muy lindo entre amigos y también junto a Leandro y junto a los artistas que esta noche están preparados para brindarles a todos ustedes una cálida noche de música. Y en primer término, para darles la bienvenida, hay un gran amigo que se quiso acercar que dijo: yo quiero estar con ustedes esta noche, así que bueno, por supuesto que le dimos este espacio, porque sabemos de su voz, sabemos de su pasión por el tango, y para todos ustedes, para que lo disfruten, fuerte el aplauso para recibir al señor Johnny Quiroga, y así comienza esta noche de Quiero Vivir. Gracias. Desde la ausencia, la soga del recuerdo, pero siempre.
y al señor director de producción del distrito de Pellegrini, el señor Joaquín Castañara, a que me acompañen un segundo aquí en el escenario. Bueno, está Joaquín ahora y él quiere realizar decir unas palabras para todos ustedes, así que fuerte aplauso para tu director de producción. El escenario, la altura del escenario me daba un poquito de vértigo, así que no me voy a arreglar y voy a leer. Este evento de hoy será más trabajo para los peregrinenses, más oportunidades, más trabajo para nuestros jóvenes y además puede llegar a despertar en ellos otras opciones de carreras, de estudios y de otros caminos que podemos empezar a recorrer. Tenemos muchos atractivos que atrapan a las personas que nos visitan y que debemos seguir difundiendo. Cuanto más nos conozcan, más gente incluirá en su agenda el destino Pellegrini. La obra de Salamone, el complejo, el anfiteatro, este teatro majestuoso, la iglesia y las capillas de Debari y de Bocayuba, la prolijidad en cada detalle, deslumbran al visitante ni bien pisa la tierra pellegrinense. Pero lo que realmente lo atrapa es su gente, su cordialidad, su afecto, el abrirle las puertas como si fuera un integrante más de su familia. El que viene acá se enamora. La forma de hacer turismo viene cambiando marcadamente, ya no son más los 15 días en la playa el único que busca el turista. El turismo entre ciudades crece y crece, y es para lo que nos tenemos que preparar. Tenemos que capacitarnos para saber cómo tenemos que atender a un turista. Porque cuando vino, el primer objetivo ya lo cumplimos. Pero el segundo y el más importante es que vuelva y que invite a más gente a venir acá. Casualidad, coincidencia, destino, porque trabajamos en estos temas, nos cruzamos con este entrerriano de Paraná, de profesión periodista y que recorre el país buscando pequeñas historias olvidadas. Y con sus notas coloridas nos sigue ilusionando de que otra Argentina está latente y esperando para expresarse. La historia de Pedro Francisco, de 81 años, que sigue ordeñando sus tres vacas y repartiendo la leche con su carro en Hilario Cazuri. O la de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, casi abandonada en un pueblo de 22 habitantes, López de Cube, partido de Juan. O la de Aníbal Sor, el único habitante de Mampis en el distrito de La Barría. O la que, en la historia que también estamos nosotros, la de un niño, un árbol. El que lee las historias quiere ir a revivirlas en carne propia, conocer Mampis, pasar por Ascazuri a conocer a Nachero, o ir a rezar un Padre Nuestro a la iglesia que 22 personas buscan mantener en pie. Gracias, Leandro, muchas gracias por tu excelente trabajo, por inmortalizar y difundir estas historias, por hacernos conocer, por darnos esta oportunidad. Lo que pase de aquí en más depende de nosotros. Y hay algo más maravilloso que saber que el futuro nuestro depende de nosotros. Muchas gracias. Llevan al lector a viajar con la imaginación a ese lugar y sentirlo cerca. Fundador de la ONG Proyecto Pulpería, que trabaja en la recuperación de los pequeños pueblos. Amante de las letras y la pintura, estudió Bellas Artes y Comunicación Social en Rosario. Colaborador de medios gráficos como El Litoral de Santa Fe, El Federal y Sur Capitalino. Como periodista, ha transitado durante más de una década cientos de pueblos, parajes y pulperías de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Hace unos meses hizo su recorrida por nuestro distrito y se llevó algunas historias para contar. Cuatro de ellas
forman parte de Desconocida Buenos Aires, Historias de Frontera. Y hoy lo tenemos aquí nuevamente, ahora presentando su trabajo final. Los invito a recibir con un cálido aplauso al señor Leandro Vesco. Acá se acentuaba eso, una amabilidad. Al parecer uno se sentía amigo de todos y
y había estado un par de horas nada más en Peredín, y cuando de repente encontré esa sensación, un sentimiento muy grande de camaradería, de amistad, de puertas abiertas permanentes, y eso fue como lo primero que me llamó la atención, y entonces sabía que estaba en el lugar indicado, y bueno, comencé a recorrer el distrito y a caminar en las calles de Pellegrini. Los integrantes de la Clínica de Orquesta son Paola Carlos Martínez en voz, Manuel Manu Nedeu en piano y dirección, Rafael Faito Baregar en bandoneón, Pablo Lubomirsky en violín, Gabriel Blanco en saxo tenor, Walter Forastiero en trompeta y Flugelhorn, como me salía, Fabio Zavala en bajo y Martín Caire en batería, hijos de Pellegrini.
establecemos una pausa comercial. Ya volvemos.